Hola amigos, les habla el Jerry y les doy la bienvenida al tercer y último video de la trilogía anime. En esta ocasión, abordaremos aquellos animes que han sido considerados obras de culto. ¿A qué nos referimos con obras de culto? Se refiere a todo tipo de producción que ha adquirido una fanbase estable, ya sea por su formato, su producción, su trama o su significado histórico. Sin lugar a duda, un tema muy amplio en el rubro de la animación. Así que sin más preámbulo, los invito a ponerse cómodos y disfrutar de los animes de culto. La década de los 90 fue sin lugar a duda una época bastante revolucionaria, más que nada en el campo ideológico, algo que se dejó sentir bastante en los distintos niveles de expresión humana. Por su lado, el anime no se quedaría atrás, de hecho se podría decir que en este aspecto se ha mantenido a la vanguardia. En la segunda mitad de esta década, un anime sacudiría varios de los elementos preestablecidos y se volvería un verdadero boom ideológico en Occidente. Basado en el manga de Chiho Saito, Shoujo Kakumei Utena o Utena, la chica revolucionaria, es sin lugar a duda un anime de culto. Que la estética del mismo, así como su premisa, no te engañen. Este no es un shoujo o anime para niñas. Detrás del diseño de personajes, príncipes y doncellas, se oculta una trama extremadamente difícil de clasificar. Tal vez la mejor forma de resumirlo es describirlo como una especie de thriller psicológico. Nuestra protagonista, Utena Tenjoy, es una joven que en su infancia pierde a sus padres, por lo que es consolada por un misterioso príncipe que le regala un anillo, así como la promesa de volver a verse. La joven Utena queda tan impresionada que decide hacer un príncipe de sí misma. Es así que este personaje rompe con muchos de los esquemas de la heroína tradicional, pues es un personaje fuerte y seguro de sí mismo, con ideales y convicciones bien definidos y no la típica chica en desgracia. El resto de la historia se desarrolla en un instituto de élite, en el que Utena irá desenvolviendo una serie de secretos y situaciones extrañas que rodean a una especie de monarquía de estudiantes que parecen tener el control del instituto. Todo el glamour, elegancia y aristocracia son solo un velo que cubren una serie de desviaciones y perversiones. Es por eso que este anime es un carrusel de situaciones, ya que aborda temas extremadamente complejos como la misoginia, el machismo, la discriminación, diversidad sexual, filias y parafilias, así como las muchas frustraciones y penas en las que pueden degenerar, todo ello de una manera bastante imaginativa. Para poder ayudarse, la historia usa como recurso todo tipo de figuraciones y simbolismos, algunos usados de manera tan discreta que muchos podrían obviarlos, y para aquellos que logren notarlos, sabrán reconocer el gran mérito creativo que conllevan. Otro aspecto destacable es el alto grado de dinamismo que alcanza en casi todos los aspectos, a un punto que podríamos considerarlo extremadamente bipolar. ¿A qué me refiero con esto? Iremos viendo cómo se va de extremo a extremo, de una animación minimalista a una muy detallada, de un ambiente realista a otro surrealista, y cómo los temas que se presentan a veces se toman con mucha delicadeza para luego restregártelos en la cara. Esto podría sonar como algo bastante caótico, pero en realidad le confiere una gran identidad a esta obra. Por desgracia, este anime fue muy maltratado en este lado del charco. La adaptación es de los peores trabajos que he visto. Simplemente hay que ver el título que le pusieron en Latinoamérica, El Anillo Mágico, lo que pone en evidencia que solo vieron el primer episodio para basar la adaptación. Además, deja de lado mucho de las sutilezas y trasfondos de la historia, no sé si por descuido o totalmente a propósito. Otro detalle incómodo es el mal trabajo de doblaje, que no le hace justicia para nada a este anime. Por si todo lo demás fuera poco, se le dio poca difusión y pésimos horarios de transmisión. Como la mayoría de las obras de culto, Utena, la chica revolucionaria, no es un anime para todo público. Pero vaya que vale la pena por lo único de su historia y por los temas que trata. Además de ser un excelente ejemplo de cómo el anime puede ser una corriente creativa capaz de abordar situaciones y personajes que podrían llegar a considerarse tabú. Si alguna vez has tratado de escribir una historia, sabes lo difícil que es crear algo que guste a otros y más aún que sea reconocida más allá del género en el que está sustentada. Algo que sucede mucho con el anime es el estigma de que solamente puede ser disfrutada por entusiastas del anime. Pero una historia se volvería material de culto más allá del rubro del anime, Death Note.
Su historia desempolvaría el género policíaco y lo combinaría con elementos fantásticos y folclóricos, logrando un anime que gustaría a los amantes del género y cautivaría a aquellos que no estaban familiarizados con el anime, consolidando así esta corriente creativa. ¿Cuáles son los elementos que podríamos considerar como dignos de la parafernalia que se ha creado alrededor de esta obra? Tal vez el dilucidar, estructurar y plasmar una historia que se incrementa en complejidad sin perder la coherencia, lógica y, más importante aún, la atención del espectador. Mérito que sin duda se lo lleva a su autor, Tsugumi Oba. No por ello tiene menos mérito Takeshi Obata, quien es el ilustrador de la obra original y responsable del diseño de los personajes que componen la misma. Se suele decir que una buena historia es un viaje, y Death Note, más que un viaje, es una aventura. Desde que comienza hasta que termina, estás al borde de tu asiento, siguiendo una clásica lucha entre el bien y el mal, en el que las armas son la astucia y la inteligencia. Una batalla que alcanza niveles épicos entre dos fuerzas tratando de que su ideal de justicia prevalezca. Si analizamos a los protagonistas, notaremos que son relativamente simples, pero desde el punto de vista narrativo, explotan todos sus recursos para pasar de lo particular a lo extraordinario, elevando consigo los demás elementos que estructuran la historia, logrando giros argumentales y clímax muy difíciles de lograr en cualquier otro ámbito del entretenimiento. Los otros elementos que componen la historia son usados de manera brillante, para desarrollar y fomentar a la historia y no para complacer a los espectadores con el típico fanservice, el cual, en mi opinión, es el peor enfoque que se le puede dar a una historia y el cual es responsable de malograr muchas de ellas. Algo que en lo personal no deja de maravillarme de Death Note es cómo es posible que un anime de 37 episodios logre tal grado de complejidad, profundidad y clímax cuando otros animes con cientos de episodios no logran desarrollar ni siquiera acercarse a semejante nivel narrativo. Death Note es una obra de culto por mérito propio, más allá de estilos, géneros y gustos. Serial Experiments Lain es un anime vanguardista, influenciado por temas filosóficos como la percepción de la realidad, identidad y comunicación social. La serie se centra en Leni Wakura, una chica aparentemente normal, que vive su adolescencia en los suburbios de Japón y sobre su introducción al Wire, una red mundial muy parecida al Internet. Lain vive con su familia de clase media, la cual se compone de una inexpresiva hermana mayor llamada Mika, una madre fría y un padre obsesionado por las computadoras. En la serie, se tratan temas como Dios, el inconsciente colectivo, Internet, teorías de conspiración y muchos otros temas comunes a la literatura de ciencia ficción y el cyberpunk. Esta obra ha tenido muchos calificativos. Los más usados sería rara y poco común, pero aún así con críticas globales bastante positivas. Debido a la manera tan abierta en que trata la complejidad de los temas, permite al espectador adentrarse junto con la protagonista en un submundo en el que varios pueden sentirse identificados. Aún así, el anime mantiene un tono muy sobrio característico de la corriente creativa del cyberpunk. Y es principalmente por esto que el proponer una historia tan original y audaz, sumado a las implicaciones filosóficas de la misma, junto con la controversia que genera en el espectador, que Lain se sale por mucho del estándar. No es una fantasía ni una aventura, es más bien un planteamiento bastante coherente sobre la percepción de la realidad y la influencia que la tecnología tiene sobre esta. Obviamente, para aquellos que optan por lo tradicional, este anime es un vomitivo infalible, ya que es comprensible que el ver anime sea un breve escape de la realidad y no una manera de cuestionarla. Sin embargo, para aquellos que gustan de lo experimental, Serial Experiments Lain es sin lugar a duda un escape de lo monótono y de las mismas propuestas. En el apartado visual, reitero lo antes citado, con un estilo muy sobrio y para nada festivo, que por lo mismo hace destacar los elementos surrealistas cuando estos se presentan. El diseño de personajes mantiene la misma línea, por lo que nuevamente, este anime no es para aquellos que gustan de lo tradicional. A pesar de lo peculiar de la historia, en ningún momento se llega a sentir forzada o absurda. Aún así, requiere paciencia y una mente abierta por parte del espectador. Es uno de esos animes que se entiende y disfruta más conforme más se mira, por lo que será necesario sumergirse más de una vez en este anime para mejorar el entendimiento sobre el mismo, lo cual sin duda contribuye a su estatus de obra de culto. Uno de los géneros más ocurridos y que se rehúsa a pasar de moda es el género de vampiros, reinventándose de manera continua y adaptándose a los gustos y modas de la época correspondiente. Como suele pasar, las nuevas tendencias suelen borrar o dejar de lado los conceptos originales y predominantes. Un vampiro es, según el folclore de varios países,
Una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre, para así mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americano aborígenes, el vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro de sus mitologías. En la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo, el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo o reviviente depredador chupasangre. Fue entonces cuando una producción rescató las bases de los relatos de vampiros como las novelas de Bram Stoker y las incorporó de manera brillante en las tendencias de acción y aventura del anime. Fue así como Hellsing Ultimate se colocó casi de inmediato en el gusto de los amantes del género de vampiros. Si bien es cierto que el concepto de vampiros es muy utilizado en la industria de la animación, estas resultan ser producciones enfocadas a la comedia o a un público con tendencias menos tenebrosas. La propuesta de Hellsing Ultimate rescataba los elementos del vampiro como monstruo y depredador, una criatura fría y calculadora, totalmente consciente y orgullosa de su naturaleza. Es así como Alucard no se postula como el vampiro heroico e idílico que llega a salvar el día. Resulta ser un antihéroe, mordaz, irreverente y con un sentido del humor bastante negro y escatológico. La historia tampoco está muy lejos de este enfoque, ya que está llena de elementos muy poco amigables para el espectador como es la violencia y el gore, por lo que obviamente no es una obra para todo público. En su favor, se puede alegar que la mayoría está justificada en pos del desarrollo de la historia. Y si a la historia vamos, el guión brilla por lo bien que aprovecha a los personajes, ya que por lo general, en este tipo de animes resultan ser demasiado planos y acartonados, por lo que es un deleite verlos hacer uso de palabra cada vez que se les antoja ponerse a demoniosos o existenciales. En un mundo que ama a los vampiros, que son tan sexys que la eternidad les duele, Hellsing Ultimate no solo es una obra de culto, es una bocanada de aire fresco. En una época en que los conceptos de anime u otaku no se habían acuñado en los países de habla hispana, las producciones japonesas eran poco conocidas, por no decir menospreciadas. Eran muchos los problemas que se debían afrontar para permitir el acceso del anime al mercado occidental. Tal era el caso del idioma, cultura, comercialización y censura. Uno de los problemas más recurrentes eran las políticas de las televisoras, pues no deseaban transmitir series con pocos episodios, y la mayoría de las producciones con mejor aceptación eran relativamente cortas. Es cuando un grupo de productores tuvieron la idea de fusionar varios animes en una sola historia, naciendo así el concepto de Robotech. Se reescribieron los guiones, se cambió el soundtrack y tras un exhaustivo trabajo de edición, se unieron tres animes diferentes y se presentaron como uno: Super Dimensional Fortress Macross, Super Dimensional Cavalry Southern Cross y Genesis Climber Mospeda son los nombres originales de las series que componen Robotech, cada una representando una generación diferente de la cronología de la historia. Por este motivo, muchos de los puristas del anime no consideran a Robotech como un verdadero anime. Cuando se estrenó, se volvió un éxito instantáneo, por el solo hecho de que esta propuesta era algo que no se había visto antes. Una serie animada con una temática seria, una trama continua y una mezcla coherente de drama y ciencia ficción. Además de lo anterior, se presentaban un gran número de situaciones que eran consideradas tabú y motivo de censura para una serie animada. Por citar solo algunas, se evidenciaba situaciones románticas explícitas como triángulos y decepciones amorosas, las vicisitudes de la guerra como la separación y la muerte, y cuestiones más explícitas como personajes de sexualidad ambigua y desnudos. Ella tiene belleza. Ella tiene fama. Ella tiene talento. Ella tiene un pene. Yellow Dancer, la heredera, heredero de Min Mei. Mensaje patrocinado por el general Akbar. No pasó mucho para que asociaciones y ligas de la perpetua indignación pusieran el grito en el cielo. Muchas televisoras que transmitían Robotech fueron abordadas por miles de cartas y quejas sobre el contenido de la serie. Desgraciadamente, muchas se vieron obligadas a ceder, por lo que en varias partes de Estados Unidos y varios países de Latinoamérica, Robotech fue sacado del aire. Claro que, eventualmente, llegaría a ser transmitida en su totalidad, pero para eso tuvieron que pasar un par de años mientras se enfriaban las cosas.
En el apartado técnico, para la época la animación estaba a un muy buen nivel y las secuencias de batalla estaban bien logradas. Claro que tenía sus altibajos, ya que también hay algunas secuencias que parece que las hicieron con los pies. Lo que sí recrea la pupila es el diseño de los mechas, el cual se ha mantenido a lo largo de los años con algunas actualizaciones. Desgraciadamente, la compañía que tiene los derechos de Robotech no ha podido continuar con la saga, ya que el contenido que se ha ido sumando ha resultado bastante decepcionante y muy por debajo de las expectativas. Lo que es innegable es el parteaguas que Robotech significa en el mundo del entretenimiento, y un pionero en el campo del anime. A ver, joven, al Hotel Palo Alto, pero rapidito, por favor, porque tenemos prisa. ¿Pero no íbamos a tu depa? ¿A mi qué? Sí, tu depa, es el que tienes en las lomas. En lo más feo será. Entonces, ¿no hay depa? Es un depa de interés social. ¡Ay, santo niño, es un condenado naco! ¡Pero no se le nota nada! ¡Ay, Dios, con quién me vine a meter! Y así, mientras nos adentramos en la noche, me doy cuenta que conducir tras el volante es demasiado mainstream, y siento como me invade la necesidad de presumir mis pezones. ¡Ja! Nos vemos en terapia intensiva, alcahuetes.